Good evening, everybody. Hello. Hello, good Hi, evening. Catherine. Good evening. Hello. Oh, Catherine, I see. I'm sorry. Good evening. Good evening, Emily Calderon. Welcome. Hey, Catherine, I see Christmas. Your house, Catherine. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. That's nice. Only the tree is missing, right? Okay, let me see. Solo el árbol falta, ¿verdad, Katherine? La lucita está ya, ok. Imael, copiado, Imael. Llegó la Navidad. Oh, yes. We wish you a Merry Christmas. We wish you. Ok, nice. Evelyn, hello, how are you? El internet está un poquito lento en mi casa, bueno, yes. Déjeme un segundito, permítame. Ok, ya se estabilizó. Bueno, siguiendo con la bienvenida, Azucena, hello. Ismael, hello. Ok, let's begin with the class. Tengo otro mensaje. Permítanme. Mensajes. Ok. Bueno, vamos a compartir un material, yes, antes de pasar lista, ok. And give me a second here. Aquí estamos. Hello, hello again. I'm sorry. Mi internet no está muy bueno ahora. Sorry. Hello. Hello, Gilberto. Welcome. Good Welcome, evening. Gilberto. Good evening. Good evening, teacher. Good evening. Sí, mi internet está fallando. ¿Pueden ver la presentación de PowerPoint? Yes, sure. Yes, okay, muy yes. Bien. Muy bien, entonces vamos a... Sí, ahorita como que ya se estabilizó. Estabilizó, ¿verdad? Es por ratito ahí. De seguro deben estar pasando un partido. También recuerda bien. Que se lo podemos mejorar, teacher, no hay problema. Ah, ok, thank you. No lo voy a escuchar, Katia, porque... Voy a decir que le ha traicionado a ella. Ok, very good. Let me see. Vamos a escribir algo acá. Antes de comenzar, vamos a hacer esta práctica. How often do you? How often do you? Y vamos a usar los adverbios de frecuencia, ¿verdad? Always, usually, sometimes, y never. Y expresiones como every day, twice a week, no once a week, una vez a la semana. Once a week, twice a month, quiere decir dos veces al mes, twice a month, every week, every year, okay, para poner unos ejemplos.
Ah, también vamos a poner aquí on Mondays, on Saturdays, on Fridays, etcétera, etcétera, right? Yeah. Let me see. Aquí lo vamos a poner. Okay. And let's start with eat pizza. Okay. Now, Blanky, please. How often do you eat pizza? Every week. Okay, I eat pizza. I eat pizza every week. Every week, thank you. Dale un segundo. Semana, no. Every week means todas las semanas. ¿Le gusta la pizza? No. No, no. Sería once a week. Once a week. Once a week. Una vez por semana. So four times a month. Okay. Trabajo como bastante pizza. Por todos lados anda, ahora tiene que comer pizza. Es lo más fácil. Yeah. Queda más. Ok, tengo a Daisy de oyente y a Ismael. Ok, very good. Now, next one. Let me see. How often do you go to the beach? Good. Gilberto, how often do you go to the beach? Weeks a month. Twice a month. Twice a month. So, I go to the beach twice a month. Weeks a month. Twice a month. Va seguido a la playa. Muy bien, Gilberto. Gilberto goes to the beach twice a month. Okay? Yes. Or we can say, Gilberto usually goes to the beach, right? Okay. Alejandro. How often do you ride a horse? How often do you ride? I never ride the horse, teacher. Oh, very good. Never. Good. Only carousel. Merry go round. Yeah. Merry go round. Algo así como around. Dar vueltas es divertido, es chivo, the merry go round. Very okay. Good. Now, Maria Cristina, how often do you give flowers to your mother, to your husband? Yes, why not? How often do you give flowers, Maria Cristina? I am flower so many. Sometimes. Sometimes. Okay, repeat, Cristina. I sometimes give flowers. Give flower. Okay, I sometimes give flowers. Thank you very much. Now, Evelyn Calderon. How often do you take pictures? Espérame. Take pictures. Sí. Ah, que sí tomo fotos. How often? No. Yes, yes. How often? Eso es. Yes. Yes, I take picture
Usually. I usually take pictures. Okay, thank you. Thank you very much. Now, Luciana, how often do you read a book? Okay, take pictures. Ay, no sé. I always read a book. Yo siempre leo un libro. I usually read a book. Yo usualmente leo un libro. I sometimes read a book. Algunas veces leo un libro. I never read a book. Nunca leo un libro. Okay? O I read a book every month. Cada mes. I read a book twice a month. Dos veces al mes. I read a book twice a year. Dos veces al año. I don't know. I sometimes read. Mm-hmm. Repeat. Mm-hmm. I sometimes read a book. Okay. Thank you, Luciana. Thank you. Hello. Está malo el internet. Nos vamos a pasar a la otra compañía. Y no digas. Vámonos. Ay, no. Ay, no. Sí, ya la escuché. Ya las escuché, ¿verdad? Ahorita. Alejandro debe estar ahorita. Así debe estar Alejandro ahorita. Otro cliente viene para acá, dice. Okay. Podemos hacer mejoras en el internet, teacher. Es que aquí, fíjense que su compañía casi no pega en esta zona, no porque me cambiara. Porque un vecino. Podemos verificarle si ya tiene, si ya tenemos fibra óptica, que es la mejor señal que hay ahorita. Bueno, ya lo vamos a considerar, Alejandro. Va. Ok. No sé, piénselo. Ok. Aprovechemos que no está aquí Katia, ¿verdad? Ok, vamos a terminar con esta práctica y vamos a pasar a la asistencia antes que otra cosa pase, ¿ok? Blanca. Blanca. Present, teacher, okay, good. Present. Good. Jonathan, Daisy, que está de oyente, Daisy, Edwin, todavía anda en Guatemala, Edwin, me imagino, Evelyn, present. Evelyn Calderón. Present. Ok. Del grupo de revoltosos que quieren darle vuelta a la clase. Okay. Nos íbamos a ir a dormir. No, qué maldad. Primera vez que nos dicen eso. Ok. Los de atrás fueron los revoltosos, ¿verdad? Okay. Los de San Miguel son. Los de San Miguel, ya los vi como son. Sí, bueno. Medio da la vuelta a uno y ya quieren salir de clase. De Chinameca, son de San Miguel. No. Ok. Gilberto. Present. Ok. Ismael, ya sigue de oyente, ¿verdad, Ismael? Quiero ver. Present. Ok, very good. Thank you, Ismael.
me sigue fallando, ¿verdad? Si me vuelvo a salir, no me vayan a ir a dormir. Ok, Katherine. Present. Katia. Present, teacher. Tenemos HFC por si se quiere cambiar de compañía. Yeah. No sé si con su compañía estoy, Katia. Ups. 50 tengo aquí. Lo que pasa es que a veces de repente va la señal, pero es en general, ¿no? Teniendo un técnico, no me puede decir, mire, hágale algo al Inter, man. Ya la vamos a molestar, ya va a ver, ya la vamos a molestar un día de esto para que me ayude. Porque yo la mido con mi celular, mido la señal y está bien. Lo que pasa es que de repente se corta, ¿verdad? Y por más megas que tenga uno, pues, sin modo, ¿verdad? Ok, pero ya vamos a hacer una comparación entre las dos compañías. Okay. Very good, Daisy. Ya le tomamos la asistencia. Thank you, Daisy. Luciana. Luciana. Present. Ok, present. Thank you. Present. María Cristina. Present. Azucena. Ay, mire, me da una pastilla. Ay, me da una pastilla. Okay. Se puede participar, ¿verdad, Azucena? ¿Cuál es eso? Azucena. Sí. ¿Hola? Sí puede participar, ¿verdad, Azucena? Ok. ¿Omar? Teacher, aquí está ahorita todavía. Ah, está todavía. Teacher. Ahí está, mire, viendo la cámara, ¿eh? Sí. Okay. Lucas. Hola. Hola. Lucas. Hola. Lucas. Hey, Lucas. Lucas. How are you, Lucas? How are you? Go to sleep, boy. Quiero un besito. Don't stay up. Otro beso. Otro. Okay, thank you. But go to your bed, go to your bed, drink your milk pot, Pachita, milk pot, and go to sleep, Lucas. Yeah, goodbye. Okay, thank you very much. Let's continue. Omar ya puede participar. Sí, ya un minuto de llegar. Ah, okay, bueno, sí. Aquí andamos con Edwin. ¡Ah, excelente! ¿Ya vino El Salvador, pues? No, estamos en Guate. Están en Guate. Es que ahí me mandó un mensaje usted. Sí, ok, excelente. ¿Y nos traen algo de Guate? Vaya, lo vamos a llevar. Ok. ¿Alejandro? ¿Alejandro? I'm sorry. Present, teacher. Ok, thank you. Thank you very much. ¿Samuel? Samuel. Presente. Ok, good. Samuel, como usted no me ha quedado en los 10 minutos, ¿verdad? Samuel. Como usted no me ha quedado la sesión de one to one. Deme un segundito. Ok, good. Bueno, después lo vamos a preguntar. Y para mañana tengo a Evelyn Molina, ¿verdad? Con reenganche. Hola, hola. Samuel, puede quedarse después de la clase. Con usted no me he quedado, ¿verdad? Todavía. No se ha quedado conmigo. Sí, está bien. Está bien, ok. Very good. Thank ayer me tocó quedar medio oyente ya en la última parte, nada más por un pequeño asunto. Ok, entendido, copiado. Thank you very much. Ok, now let's start with the class. Bueno, gracias. No, thank you. This is the class for today. We're going to learn how to use preposition of place, right? Today is Tuesday, November 22nd. Tuesday, November 22nd, right? And we're going to begin with unit number four. Unit number four, addresses and places. That's the name of the unit four, right? Blanca, would you like to read the objective, please, Blanca? Read, please. Okay.
Espéreme, que me aparece un mensaje que dice que la conexión está inestable, pero no sé si es mía o suya. No, es suya. Address and place. I will to Apple to describe the location of my own other workplace. Thank you very much, Blanky. Thank you very much. My workplace, mi lugar de trabajo, right? Or others' workplace. Understand? So now, let's start describing some vocabulary, right? Some places in the city. A bank, a restaurant, a pharmacy, a school, a bookstore, a taxi stand, a mall, a clothes store, an electronics store, a fire station, a police station, a shoe store, a toy store, a park, a dry cleaners, a gas station, a hotel, a supermarket, a convenience store, a travel agency, a church. Good. Now, please repeat after me. Repeat after me. A bank. A restaurant. A pharmacy. A school. A bookstore. A taxi stand. A mall. Okay, please help me reading. Evelyn, read the group number one, please. Read again. A bank, a restaurant, pharmacy, a school. School. A bookstore, a taxi stand, a mall. Thank you very much. Now, everybody, repeat after me. The second group, repeat after me, please. A clothes store, an electronics store, a fire station, a police station, a shoe store, a toy store, a park. Okay, please read for the class, Evelyn Calderon. A clothes store, an electronics store, a fire station, a police station, a shoe store, a toy store, a park. Cling. Very good. Thank you. Now, everybody, repeat after me, please. Repeat after me. A dry cleaners. A gas station. A hotel. A supermarket. A convenience store. A travel agency. A church. Okay, only Gilberto, please read. Read, Gilberto. A dry cleaner, a gas station, a hotel, a supermarket, a convenience store, a travel agency, a church. Okay, thank you. Listen, Gilberto. Convenience store. Say, please. Convenience store. Okay, travel agency. Travel agency. That's it. Thank you. Thank you very much. Good class. Any question about this vocabulary? How do you say Spanish, right? Questions?
Do you understand everything? No. Ajá, Samuel. Tell me, Samuel. How do you see a church in Spanish? Iglesia. Church. Iglesia, oh. Iglesia, right? Thanks. A church, right? Well, it depends on the religion, right? Good. No questions? No more questions? No question. Okay. No question. Nice. Now here we have a map. Look. This is a map of a city, right? In the novel 100 Years of Solitude, en el libro de Gabo, que se llama 100 Años de Soledad, mi libro favorito, por cierto, they say that there is a town, the name of the town is Macondo, right? Macondo is like every town in Latin America, right? Macondo es como un pueblo, como todos los pueblos de Latinoamérica, you know? If you go to Cojutepeque, the same, right? Si usted va a Cojute, hay un parque, está la alcaldía, la iglesia, una escuela, el banco, unos negocios, etcétera, etcétera. Si usted va a San Miguel, igual, ¿verdad? En el parque ahí está lo mismo, ¿verdad? Una iglesia, un centro comercial, una pupusería, ¿ok? Y si usted va por toda Latinoamérica, bueno, Omar y Edwin no me deja mentir, ¿verdad? Que ahí en Guatemala es lo mismo. Seguimos, seguimos. Última oportunidad. Help me, Katia. Vamos a ir, vámonos. Defiéndame, Katia. Mire que no, ya vino. No me haga quedar mal con su compañía. Híjole. Llámenme a los técnicos ya, por favor. Katia lo está bloqueando. Ya estábamos haciendo planes de irnos a dormir. Zona, ahí falla la zona, sorry. Sorry, teacher, pero sí ahí falla una zona. De hecho, se extendió ticket ahora como a las 11 de la mañana. Uh-huh. Ok. Es mi zona la que está fallando ahorita. Bueno, pero no se me vayan ahí. Nada, literalmente solo habla entrecortado y no se le entiende nada. Ok, uno, dos, uno, dos, one, two, three, one, two, three. Y si intentas... Solo en inglés. Only when I speak English, you understand, right? Thank you very much, teacher. Only okay. English, please. Only English, yes, only English. Ok. Y si intenta, teachers, estar sin la cámara, tal vez eso le ayude. Tal vez me va a ayudar, ¿verdad? Voy a conectar la cámara un ratito, pero ahí va a estar. Posiblemente. ¿Verdad? Vamos a ver, vamos a ver. Si no lo quería ver, le hubiera dicho, compañera. Híjole. Mentira, compañera. Primero, no, quieren hacer un complot en la clase y ahora me mandan a... Ya me van a decir, apaga el micrófono, tal vez así funcione. No, mejor vayamos a dormir, no le vamos a decir. No, qué bárbaro. Bueno, sigamos. Blanqui, ¿ahora me escucha mejor? Un 7 de 10. Todavía seguimos. Katia, mejor, ¿no? No me va a quedar mal, Katia. Please. En la zona, compañeros, comprendan, por favor. Gracias. Okay. Claro, casi nunca falla. Qué compañía, ¿eh? Eso es. Por claro, favor, sin nombres. Yo ya no sé, pero claro, casi no. ¿En qué zona? ¿En qué zona está, teacher? En el Sacamil. Yo también. Pero solo falla en la zona de El Salvador, dicen. Sí, le oigo entrecortado, Katherine, no la veo. Le está fallando. Vaya, sigamos entonces. Les comentaba que todos los pueblos de Latinoamérica son como este pueblo, ¿no? Como Macondo, ¿ya? So, there is a park, there is a commercial center, right? A church. City Hall, that is alcaldía,
alcaldía, right? School. A Sport Palace, que es un venta de productos deportivos, right? A bank. And we also have a restaurant. Arrows Company, que es una compañía, right? And Bookworm, que es a bookstore, right? Okay? And notice, please, Barrio Street, Roosevelt Street, you know? Este como que San Miguel, Roosevelt Street. Okay. Ahí trabajamos nosotros. Ah, bueno. First Avenue, Second Avenue, you know? So this is a map of a common town. Es el mapa de un pueblo común y corriente en Norteamérica, right? Good. Any questions? Questions about this map? No, okay, good. Let's continue, right? Now we are going to introduce the prepositions of place. Last time we were learning about preposition of time. Now, the preposition of place, right? On, in, and at, right? In Spanish, we say simple en, right? But in English, we have three prepositions. On, in, and at. Yes. When do you use on? When you talk about surfaces, right? Cuando hablamos de superficies, vamos a usar on. On 4th Avenue, for example, right? La cuarta avenida, right? On. On the corner. La esquina. Correct, yes, on the corner. On the street. On the street. So, surface, right? Surface. Surface. I also can say on the table. I can say on the floor, right? Sobre el piso. On the wall. En la pared, right? On the wall. So when you talk about surfaces, it's on. Then when do you use in? In is when the place is closed. Cuando el lugar es cerrado. Okay, in El Salvador, in San Salvador, in the park, in the neighborhood. But you can say, teacher, pero el parque no es cerrado porque no tiene techo. Okay, pero de cierta forma estamos encerrados porque hay casas, árboles, okay, postes de luz, etcétera, etcétera, right? The same happens in a city, right? Lo mismo pasa en una ciudad. Usted está entre medio de las calles, etcétera. Pero si hablamos del desierto, que es plano, diríamos on the desert, right? Sobre el desierto, sobre la arena, you know? On. Sobre la duna, en este caso, ¿ok? Pero si hablamos de un lugar cerrado, siempre vamos a usar in. I can say also in my room, right? In the school, in the bank. Huh? It's a closed phrase. So again, we use in when the place is totally closed or partially closed, right? At. When do you use at? Usamos at cuando estamos hablando de un lugar específico, right? At the meeting room, at work, at the bank. Especialmente cuando damos direcciones, vamos a usar la preposición at. ¿Ok? ¿Se entiende, Blanqui? ¿O todavía se oye cortado? Yes, teacher. ¿Se oye cortado? Sí. Sí, bastante. Bastante. No se entendió nada. Equipo, les quiero comentar algo. Si el teacher tiene apagada la cámara, aunque nosotros tengamos las cámaras encendidas, siempre se le satura la red. Tendríamos que tenerlas apagadas para que él le funcione un poco mejor. Como recomendación. Va, entonces okay. vamos a apagar un ratito las cámaras hasta que se estabilice el internet, please. Hasta la vista, babies. No, pero no se me vayan a ir. No se me vayan a ir. Bye. No, hasta la vista, hasta que nos veamos, pues. Ah, vaya, ok. Ok.
voy a repetir la explicación, ¿sí? Lo voy a hacer lentamente para ver si me escuchan bien, ¿ok? We use on when we talk about surfaces, superficies, right? For example, a street, an avenue, the floor, el piso, right? The wall, the, I don't know, the door, okay? So en estos casos estamos hablando de que algo está en una superficie, ¿sí? Entonces usamos on. Okay? No estamos ni adentro ni sobre, estamos en la superficie, tocando la superficie, ¿ok? In, cuando el lugar es cerrado, ¿sí? En una ciudad, por ejemplo, hay edificios, hay casas, entonces uno está parcialmente cerrado. Partially closed, right? Partially closed. Y usamos at cuando hablamos de un lugar específico. Specific place. ¿Ok? At the meeting room. At work. At the bank. ¿Yes? Ok. ¿Questions? No, teacher. No question. No, teacher. No question. No, teacher. Okay, good. Let's continue. Here we have more examples. Examples, right? On, for example, her house is on Bank Street. ¿Por qué decimos on Bank Street? Porque la calle, estamos hablando de la superficie de la calle. ¿Sí? On. We go to school on 34th Avenue. 34th Avenue, right? Sobre la 34 Avenida. So avenues, again, on, right? I work on the 10th floor. Trabajo en el décimo piso, you know? Entonces, on. Now, I use in when the place is closed. She lives in an apartment. The teacher lives in an apartment. In. They live in a house. Evelyn lives in a house. Luciana lives in a house, right? I work in an office. Okay, pero recuérdense que cuando digo in, me refiero a la ubicación, no a la dirección, ¿sí? Ok, continue. At is for a specific place. For example, I live at 50 en la casa número 50 of Main Street, right? De la calle principal. ¿Cuántas casas en la calle principal tienen el número 50? Solo una. Por lo tanto, si damos el número de la casa, no vamos a decir in o on, vamos a decir at. ¿Ok? He works at a bookstore. Pregunta, ¿podemos decir in a bookstore? Sí, podemos decirlo. Pero cuando decimos in, nos estamos refiriendo a la ubicación. Usted está dentro, no está afuera, ¿verdad? Y welcome, Omar. Bienvenido, Omar. Y también es correcto decir at a bookstore, ¿ok? They study at the Brook School. They study at Inglés Corporativo, for example, right? So it's a very specific place. Repito, ¿podemos decir they study in Inglés Corporativo? Sí, se puede decir también, ¿verdad? Pero repito, cuando hablamos de el lugar, cómo estamos ubicados, decimos in. Y cuando hablamos de direcciones y de lugar específico, usamos at. ¿Ok? Pero estas preposiciones se pueden usar igual, ¿sí? A veces depende del contexto, ¿sí? Ok. Any question? Ajá, Samuel. Porque usamos, pues yo lo he visto varias veces, que usan después de los números,
TH, ¿qué significa? Este, por ejemplo, en donde, cuando dice we go to school, ajá, ahí. Ahorita le explico, permítame. Voy a ir a una página aquí. Déjenme revisar qué página es para mostrarle. ¿Sí? Ok, creo que esta es la página, si no mal me equivoco. Ahorita le comparto. Es una pregunta muy interesante. Déjeme ver. Sí, no, no está aquí, creo. Permítame. Si no, le voy a explicar. Ah, aquí está. Aquí está. Ok. Vamos a escribir. Ok. Vaya, si se fija, para decir tercero, yo escribo una RD, ¿verdad? Ah, sí. Para decir primero, escribo una ST. Para decir segundo, una ND. Y para decir cuarto, quinto, sexto y los demás. Séptimo, aquí, por ejemplo, aquí vamos a escribir. Ya entendí. Sí. Regálame un segundito. Es como por las últimas letras con las que termina. Es correcto, sí, es correcto. Por ejemplo, aquí first termina en ST. Sí. Second termina en ND. Third termina en RD. Fourth termina en TH. O seven, ¿eh? Seven. O diez también, mire. Diezavo. Escribimos la última letra. Igual acá, en el doceavo. O décimo segundo, si quiere decirlo usted, ¿verdad? Décimo segundo o doceavo. En el quinceavo. Ay. O décimo. Décimo cinco. Quince, no, uh-huh. El quinceavo. Uh-huh, one. Sí, one, five, two, perdón. Diecinueve. ¿Cómo se dice el 19? 19. Décimo noveno. O décimo noveno. Décimo noveno o diecinueveavo. Ok, vigésimo. Vigésimo primero. Vigésimo noveno. Vigésimo noveno. Aquí está el vigésimo segundo, ¿no? ¿Qué letra vamos a escribir? La ND, ¿eh? ¿Por qué? Porque el vigésimo segundo termina en ND. Vigésimo segundo, cierto. Vigésimo tercero, o vigésimo cuarto, perdón, la TH. Vigésimo quinto, o vigésimo sexto, TH, ¿verdad? Y así vamos. Vamos a escuchar el audio para que les quede clarito. Si se oye bien, me dicen. Si no, lo vuelvo a poner. Permítame. They are the ordinal number, right? Yes. Teacher, creo que no activó el audio para que lo escuchemos todos. No se escucha. Ahorita mismo, permítame. Regáleme un sondito, ya me borró. Ok. Bueno, pero creo que ya me entendió la idea, ¿verdad, Samuel? Permítame, voy a compartir el audio acá. Sí, esta noche como que no es mi noche. Page 72, Exercise 1, Part B. Complete the dates, then listen and practice. First, second, third, fourth, fifth,
sixth, seventh, eighth, ninth, tenth, 11th, 12th, 13th, 14th, 15th, 16th, 17th, 18th, 19th, 20th, 21st, 22nd, 23rd, 24th, 25th, 26th, 27th, 28th, 29th, 30th, 31st. Okay. Any question? Samuel, is it clear? No questions. Okay. No, no question. Thank you. You're welcome. Now let's continue with the presentation. Again, any question about the prepositions on, in, and at? No questions? No, no question. Okay. Teacher. Evelyn Calderón, ¿cómo se está escuchando ahorita? Se oye mejor. Sí, mejor. Ya Katy llamó a los técnicos y ya como que ya respondieron los técnicos. Ya le levantó el castigo. Sí, sí, vamos a seguir con la misma compañía, vamos a darle el beneficio de la duda, pero una media falla, me voy con Alejandro, ¿sí? Sí, okay. Eso está bien que la tenga así amenazada. Sí, okay, let's practice, please, let's practice. Let's practice, right? So, where, this is an information question, right? He works. Okay, volunteers, please. Volunteers. Volunteers, ¿sí me ayuda? ¿Quedamos? No. Okay, please, thank you. Uh-huh. Where does? Because it says your brother, right? Your brother is here. Mm-hmm. Excuse me. Where does? No problem. That's okay. Thank you. That's the idea, right? Mm-hmm. Idea. Where does your brother leave work? Where does? Your brother leave work or study? Where does your brother leave work or study? Ahí viene. Ok. Cuando el gato se va, los ratones hacen fiesta. Ok, continuo. Sorry, hoy no es mi noche. Y tan feliz que venía yo a la clase. Sorry. Ok. Dice que todo pasa por algo, teacher. Sí, ¿verdad? Todo pasa por algo. Solo por eso hoy nos vamos a ir más temprano. Hoy nos vamos a ir a las 9:59 exactamente. Ok, no. ¿Con quién estábamos? Perdón. ¿Con Omar? No, ¿con quién estaba? Perdón, me ayuda. Samuel. Ah, Samuel. Ok, Samuel había dicho. Where does your brother? Ah, Samuel. ¿Me copias, Samuel? Yes. Okay. Where does your brother work? Where does your brother work? Excellent, right? Samuel, he works in, at, or on an office.
In, right? He worked in. Usar at, pero in at. Es lo que hemos apropiado aquí, ¿verdad? Ah, sí, si no me equivoco, le entendí que, o sea, que in es como para dirección, como no, solo no, para lugares. Revés. No, al revés. Al revés. In es para lugares encerrados y at es para direcciones o lugares específicos, ¿sí? Pero son intercambiables. Usted puede decir in an office o at an office, ¿sí? Depende del contexto, o sea, sí. En este contexto, Samuel, como que in es un poco más apropiado, ¿sí? Ok, good. Let's continue. Number two, please. Volunteers, number two. Alejandro. Where do you study French? Where do you study? Study, right? Where do you study French? Monsieur Morales. Beaucoup parlez le français, monsieur. Only comer. ¿Ne parle français, Monsieur Morales? ¿Ne parle? No, Monsieur Tige, only comer. Merci beaucoup, Monsieur Morales. Merci beaucoup. Okay, okay, now, we study in, at, or on, Alejandro? We study at... At... Yeah, you can say at English corporate or in English corporate. Yeah, both are correct. Thank you. Thank you. Good. Number three, please. Volunteers, number three. Where does your neighbor Work. Mm-hmm. No S, right? Without S, sin la S. Work, sí. She works. She works in. In, okay. Me suena más in. In a factory. In a factory, right? Thank you. Thank you, Evelyn Calderon. Now, number four, please. Volunteers, number four. Where does? Okay, wait a minute, Gilberto. When I say parents, is singular or plural, Gilberto? Singular, plural. Plural. Where do your parents? Your parents lie. Live, right? Live. Yes. Where do your parents live? They live in. Okay. Wait a minute, Gilberto. Vamos a ver, Gilberto. Monsieur Santa Maria, beaucoup parlez français, right? Okay, Gilberto. Aquí dice el número de la casa, mire, 58. ¿Cuántas casas en la calle hace tienen el número 58? Solo una. Entonces, es bien específico, ¿verdad? So, they live in, on, or at, Gilberto? Yes. At. Ah, very good. Gilberto, rápido, como dicen entre los salvadores, rápido, agarre la onda, ¿verdad? Okay, thank you. Now, please, let's practice the conversation. Samuel and Alejandro, please. Number one, Samuel A, Alejandro B. Okay, where does your brother work? Samuel, where does your brother work? He worked in an office. Thank you. Number two, please. Omar A, Azucena B. Omar? Okay. Vaya, desde Guatemala. Where do you study French? We study at English Corporation.
Okay, nice. I like it. English Corporation. Nice, Azucena. I like it. Se ve bien elegante, ¿eh? Bien. Okay. Now, María Cristina, please. Number three. You are A, Luciana B, number three. Where does your neighbor work? She work in a factory. Cling. Very good. Number four, please. Katia and Katherine. K and K. Katia is letter B. A, sorry. And Katherine, letter B. Katia, do you copy? También le está fallando la compañía, Katia. Katia. Okay, so Katherine and Ismael. Katherine A, Ismael B. Where? ¿Qué literal? No, okay, Katherine, your letter A, and Ismael, letter B. Where does your brother work? No, number four. Sorry, where do your parents live? Live? Ismael? They live at 58 R Street. Okay, very good, excellent. Thank you. Vamos a pasar lista, asistencia. Voy a encender la cámara, ojalá no pase nada malo. Ojalá no me saque, porque si no puedo estar con la cámara apagada, porque me van a regañar, ¿sí? Permítanme un segundito. Aquí estamos. Ok. Aunque algunos no me quieran ver, ¿verdad? Pero especialmente en San Miguel. Muy bien. Las de San Miguel. Ay. Sí, no. Ya vi que. Las migueleñas son malvadas. Son revoltosos allá en San Miguel. Son malvadas esas niñas de San Miguel. No, son revoltosas. Ok, please, Blanqui. Las chinamecas son peor. Las de Chinameca. Ah, bueno. Chinameca. Thank you, Blanqui. Jonathan. Present, teacher. Ok, welcome, Jonathan. Estaba calladito porque no quería participar, Jonathan. Thank you, Jonathan. Thank you. Daisy. Si no puede, me manda el mensaje, Daisy. Present, dijo. Ah, ok, good. Thank you. Aquí está ya, sí. Thank you. Thank you, Daisy. Sigue de oyente, ¿verdad? Edwin. Present, teacher. Ok, desde Chapinlandia. Thank you, Edwin. Evelyn. Present. Evelyn Calderón. Present. Gilberto. Present. Ismael. Present. Katherine. Present. Katia. Katia. Luciana. Present. María Cristina. Present. María Azucena. Marta, teacher. Marta. Ah, Marta. Oh, sorry. Me está fallando el internet y la vista también. No, ya duermas, es mejor, teacher. No. No, ni las de San Miguel me habían tratado tan mal. Jesús personas. Del huerto. No. Que vive el águila. No. Vive el águila. Hoy voy a tener pesadillas por el internet y por lo que me dijo Azucena. Ok, thank you. Thank you. Omar, please. Present. Alejandro. Present, teacher. Samuel. Samuel.
Presente. Okay, thank you. Thank you, Samuel. So let's continue, please. Sigamos entonces. Good. How to use preposition of time. Vamos a borrar esto por acá. Good. Complete the conversation, right? Where? Where do or does? Where do you live? Where do you live? Vale, le voy a explicar esto ahorita que estoy escribiendo aquí. Permítame un segundito. Aquí, ok, do. Cuando decimos live, tenemos que es el verbo vivir, ¿sí? Ok, y la palabra live es vida, ¿sí? Ok. Y cuando usamos el adjetivo, ¿sí? Por ejemplo, si decimos Facebook. Facebook Live, decimos, ¿va? Uh-huh. Eso quiere decir en vivo. Y se pronuncia live. Facebook Live. Pero cuando decimos la acción de residir en un lugar, no decimos live, decimos live. ¿Ok? Entonces, el live viene de la palabra life. Por eso se pronuncia live, que quiere decir en vivo, que en el momento está sucediendo, ¿sí? Así que cuando digamos Facebook Live, perfecto. Pero cuando usemos el verbo vivir, vamos a decir live. ¿Ok? Do you live? Ajá, where do you live? Thank you. Okay. Where do you live? I live in. Okay, pensemos un momentito. Ahí está un número, ¿verdad? ¿Qué significa ese número? I live at. At, right? Ah, very good. Es where? El número 12 de la Avenida Cucatlán. Excellent, yes, it's true. Uh-huh. Okay. Ahorita Katia no está, porque está arreglando el problema de internet. Entonces ya creo que ya, hoy sí, finalmente se estabilizó. So, where do o where does? Where do your boss live? No, live no. ¿Qué dijimos? Que... Live. Live, ok, yes. Live, right? Ok. Where do or does? ¿Cuánto es? Das, solo un jefe, ¿verdad? Das. Recordemos la regla sencilla. Si es plural, tú. Si es singular, das, right? Ok. Next one. She lives, no live, lives. She lives. In, on, or at. On. In, right? Porque estamos hablando de un lugar encerrado. In an apartment, right? Okay. In, on, or at? At. Vaya. ¿Dice ahí el número de la casa, sí o no? Sí. Ah, okay. ¿Dónde está el número de la casa? Ahí dice la calle... trigésima calle. On. Ese 30 no es un número de casa, es el trigésimo. El número de la calle. Si hay en la calle hay varios números, entonces on, estamos hablando de la superficie. On. ¿Yes? Ahí nos fuimos. Ah, ok, cascarita ahí. Where do or where does your friends? Das. Vaya, todavía hay dudas con respecto al uso del do y el das, ¿verdad? Sí. Vaya, última vez. Friends es plural, entonces vamos a usar do. Si aquí dijera your friends y la S, entonces dijéramos das. Ok.
Very good. Do your friends. A Susana le perdono todo esta noche, por, ¿verdad? Es que me falla el internet y no me aparecía la S, teacher. Ah, vaya. Está bien. Vaya. Una pregunta. Sí, permítame, solo termino con Azucena. Le perdono todo porque hoy con lo que dijo. Bueno, vamos a. Yo dándole vacaciones y usted vamos, no mire, aprovecha. Vamos a leer un libro de pedagogía y de psicología, la verdad. Son bromas, Azucena, molestándole estoy. Evelyn Calderón, please. Vaya. Dice que se utiliza el auxiliar do cuando es en plural. Sí. Y el do cuando es en singular. No, el das. El das. Mm. Vaya. Y en la número 3, que dice, where do your friends work? Y en la número 1, el literal A, que dice, where do you live? Ok, ¿qué persona es you, Evelyn Calderón? ¿Qué persona es Lee? Es singular. No, momentito, ¿qué persona es? ¿Primera, segunda o tercera persona? Segunda. Ah, ok. Entonces dijimos la vez pasada que con primera y segunda persona siempre vamos a usar el do. Siempre. No importa que sea plural o singular. Pero cuando la tercera persona, diga bien, solo con tercera persona aplica aquí. He, she. He, she, it, y también they. They. Ajá. He, entonces, she, it, they. En tercera persona, vamos a copiarle aquí para que vean. Porque su pregunta está bien hecha. Está muy bien hecha la pregunta. Porque es lo malo de generalizar cuando uno dice, siempre en plural, pongan esto, siempre en plural, singular. No, no. Pero estamos hablando de primera persona. First. ¿Cuál es la primera persona singular? I. Y we, ¿verdad? Plural. La segunda persona es you. You. Tú, ¿verdad? You. Y ustedes. Your. No, you. El mismo. Your es el adjetivo posesivo, Emily. Y la tercera persona. Y ustedes. Sí, pero aquí no estamos hablando de posesivo, estamos hablando de pronombre, ¿verdad? Uh-huh. Es tú y ustedes, ¿sí? Vale. Uh-huh. Tercera persona. Aquí es donde yo les digo, ¿vale? Cuando yo les digo, vamos a usar das en singular, estoy hablando de she. Y. She. E it. Vaya, ¿cuántas personas son she? Solo es una, ¿verdad? Una. ¿Cuántas personas es he? Uno. It. Solo es uno, ¿verdad? Sí. Y si yo digo Pedro. Es uno. Y si digo friend. Uno. Siempre es uno. Entonces, siempre que hablemos en singular, pero, voy a poner el pero, Evelyn Calderón, para que. Para sacarlo de la regla, ¿verdad? Pero cuando hablemos de tercera persona, uh-huh. Entonces vamos a usar el das. Pero si hablamos de they, mire, o si hablamos de friends, en plural, o my brothers, o Pedro y María, qué religioso me escuché. Ok. Pedro y María, estamos hablando de plural. ¿Sí? Plural. ¿Ok? Entonces, siempre que sea singular en tercera persona, das. Y siempre que sea plural en tercera persona, do. Y para que no se me confunda en primera y segunda persona, siempre vamos a usar tú. Vale, voy a poner un ejemplo aquí. Where do I live? ¿Dónde vivo yo? Where do I live? ¿Dónde vivo yo? Where do we live? ¿Dónde vivimos nosotros? Uh-huh. ¿Sí? Mire, estoy usando tú. Siempre uso tú.
Siempre, siempre. ¿Sí? Uh-huh. Ahora en segunda persona. When do you come? ¿Cuándo vienes tú? ¿Cuándo vienes? When do you come? Digamos, what do you like? ¿Qué te gusta? ¿Cuál estamos usando, Evelyn? Estamos usando el do. A pesar que el you es singular, o a pesar que el I es singular, usamos el do. Pero siempre lo vamos a usar en primera y segunda persona. Siempre. Uh-huh, yeah. Ahora bien, si nos vamos ya a la tercera persona, aquí la cosa cambia, ¿sí? Uh-huh. Vaya, vamos a poner ejemplo, yes. Permítame. Para que quede esto claro, porque es importantísimo esto. Bueno, voy a pasar el day para abajo. Vamos a borrar mejor así. Que no me confunda. Vale. Entonces, aquí en tercera persona singular, where does she work? Where does he live? ¿Sí? Uh-huh. Uh-huh. Usamos does, ¿por qué? Porque el she y el he son singulares. ¿Sí? Where does your friend, mire, your friend. ¿Cuántas personas son your friend? Solo es uno. Uh-huh. Entonces vamos a usar does. ¿Por qué? Porque es singular en tercera persona. ¿Sí? Uh-huh. Sí. Ahora, vámonos a la tercera persona, they. O friends. ¿Sí? Decimos, where do they eat, ¿dónde comen ellos, verdad? Uh-huh. Where do they eat? ¿Por qué do? Porque they es plural. Where do your friends study? Hacer esto más grande para que quepan. Where do your friends study? ¿Por qué do? Porque your friends es plural. Pongamos una pregunta más. Where do Evelyn? Bueno, Evelyn es Molina aquí, ¿verdad? Y aquí Evelyn Calderón. Okay. Sí. Where do Evelyn and Luciana? Lee. ¿Por qué tú? Porque Evelyn y Luciana son dos, son plurales. ¿Sí? Entonces, repito la regla para que quede clara y no se me vaya a confundir, ¿verdad? En tercera persona, siempre sea singular, vamos a usar el das. Uh-huh. Y en tercera persona siempre, cuando sea plural, vamos a usar el do. ¿Ok? Uh-huh. Y para rematar, en primera y segunda persona siempre vamos a usar do. Nunca vamos a usar el das. Uh-huh. ¿Ok? Ok. O si quiere verlo de otra forma, ¿vale? Para que no se me confundan. En todas las personas, primera, segunda y tercera, vamos a usar el do, a excepción de la tercera persona singular. ¿Vale? Ese como que está más fácil, ¿verdad? Está más fácil así. Solo la tercera persona singular usa das. De ahí todos los demás usan do. Do. Uh-huh. Es más fácil así, ¿verdad? Sí. Si alguien quiere hacerle captura, ahora es cuando, Chile Verde. ¿Sí? Va, entonces regresamos. ¿Queda contestada su pregunta, Evelyn? Sí, gracias, Ticha. Muy bien. Ay, ya se me borró aquí. Ok, pero aquí estamos para. Ya estoy feliz que ya no me sacó el internet. Where do you live? I live at. Ay. No se me duerman, no se me duerman. At. Especialmente Samuel, que ya me voy a quedar con, más tarde con Samuel. Y Evelyn Molina, nos quedamos el día miércoles, ¿verdad? Mañana. Ok.
Where, habíamos dicho que era does, ¿verdad? Does your boss live? Y decíamos que she lives in, porque está cerrado el apartamento, ¿verdad? La casa, el cuarto room. Y aquí es on, porque estamos hablando de superficie y no del lugar específico, porque el 30 no quiere decir número de casa, sino el número de calle. Y aquí, aquí creo que nos quedamos, ¿verdad? Where do, ¿por qué do? Porque friends es plural, ¿sí? En tercera persona, aclaro. ¿Ok? Good. Now, number three, letter B, please, volunteers. They work, do. They work in, on, or at. Gilberto. In, on, or at. In. In, okay. Thank you. Where does or do Roberto work? Does. Where does. Where does, okay. Hoy sí, ya, ¿verdad? Hoy sí quedó claro al fin. Where does Roberto work? He works in a pharmacy. Podríamos decir at también, pero lo vamos a dejar con in. And number five, where do very good. You go out for dinner. You go out for dinner. Where do you go out for dinner? Right? ¿Dónde vas a cenar? ¿En San Miguel? ¿Algún buen restaurante en San Miguel, Evelyn? La Pradera. La Pradera, ok. Híjole, aquí no voy a decir La Pradera en San Salvador porque... Es otro lugar. Es otra cosa. Peligra la patria. No es de comida. No es de comida, sí es otra cosa. Es de carnívoros. Sí. Sin comentarios. Esto va a quedar grabado, así que sin comentarios. I go to a nice Chinese restaurant. Para no ir. Ah, para no ir. Ok. Este es como le decían a Pedro para que entienda a Juan, ¿verdad? Para no, óigame, no ir. Okay, I go to a nice restaurant in at. Or at or on. At, me suena más apropiado, at the mall, right? At the mall. Where do or does? Where do they? Do they exercise, right? Where do they exercise? They exercise? In. Vaya, aquí sí les voy a tener que dar una explicación. At home. Okay. At home, sí. Cuando nos referimos de home, siempre vamos a usar at, todo el tiempo. Nunca vamos a usar in. In home. Pueden decir in my house. Sí se puede, pero cuando decimos home, siempre va a ir at. Es una regla. ¿Ok? Good. Now let's practice. Please, Blanky, number one. Letter A, Blanky. Letter B, Jonathan. Okay. Where do you live? ¿Qué dijimos de live? Where do you live? Okay, very good. I live at 12 Cuscatlan Avenue. Thank you, Jonathan. Thank you very much. Number two, please. Edwin, please. Edwin, letter A. And Evelyn Molina, letter B. Edwin, ¿está por ahí Edwin? No, okay. Teacher. No está Edwin. Ok. So, Evelyn Molina and Evelyn Calderón, please. Evelyn Molina, letter A. Evelyn Calderón, letter B. Okay. Where does your boss live? El micrófono, Evelyn. Ay, perdón. Ya, ¿verdad que no solo soy yo? Ah, vaya. Hasta San Miguel. Una cascarita. Con mucho cariño hasta San Miguel. Es una cascarita.
She lives in an apartment building on 30th Street. 30th? Street. No, no. 30th? Street? No, no. 30th? Street. 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 Ok, thank you very much. No me escuchaba la S, ¿verdad? Sí. No, es que no es S, es series, como Z, ¿sí? Series. 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 Street. Street, okay. Yes. Por los pueblos precolombinos, Evelyn, que se asentaron en San Miguel, que eran los Lencas, creo. Sí, los Lencas. Sí, en su mayoría los Lencas. Los y los Lencas, Pipiles, ¿ves? También. Uh-huh. Había un cierto grupo de Pipiles, pero más que todos los Lencas. Ellos utilizaban el ceseo. El ceseo es una forma de pronunciar la S de una forma especial. En San y la Miguel, J también. Y la J, sí, pero más que todo. Todo la J. Ajá, la S para mí es más. Entonces, cuando alguien es de San Miguel, dice, soy de San Miguel. Soy de San Miguel. Entonces, ese sonido, casualmente el ceseo, se parece al sonido de la TH, mire Evelyn. Entonces decimos, series, ese, que es sacar la lengua, ponerla en medio de los dientes, pero no mucho, no sacar mucho la lengua, y dejar el aire en medio, ¿sí? Este es un sonido en inglés, como thank you, o como sapo. O como soy de San Miguel, ¿eh? Porque con mucho respeto, no me estoy burlando, sino que es... No, yo tenía entendido que era al revés, que era el de la J, el sonido de la J, el que también más se utilizaba en la zona de San Miguel. También por eso es que muchos de los capitalinos, pues, lo hacen como burla, pero realmente es cuestión cultural. Cultural, sí. Vamos a ir a San Miguel. San Miguel, ajá, correcto. San Miguel por el hecho de la J, pero... Es correcto, sé que este es por el náhuatl, porque recuérdense que el náhuatl tiene varias variaciones. Por ejemplo, el náhuatl que se habla en México no es el mismo náhuatl que hablamos en El Salvador. No. ¿Verdad? Entonces hay variaciones. Por eso es que los Lencas tenían el ceseo y en la pronunciación de la S por la J, ¿sí? Uh-huh. Ok, para aquellos que se burlan, es hasta un honor. Es cultural. Hasta un honor. Es cuestión cultural, correcto. Si a mí me dijeran indio, bueno, no quisiera que me dijeran indio, pero nativo salvadoreño, ¿cómo quisiera yo tener sangre pura, verdad? No, pero no. Nosotros no tenemos sangre pura. Yo quisiera ser de los Lencas o de los Pipiles, pero no. Soy un poco más gringo. Ah, no. No, soy un poco más Lenca, creo. Ok, continue, please. ¿Con quién me quedé? Oh, number three, right? Can you help me, please? Gilberto and Ismael. Gilberto, letter A, number three. And Ismael, letter B. Where do your friends work? Like a question, Gilberto. Listen, where do your friends work? Where do your friends work? Excellent. Uh-huh, Ismael. They work in an office building near the park. Thank you. Number four, Catherine and Katia ya está con nosotros, Katia. No, okay. Catherine and Luciana, please. Catherine A, Luciana B. Number four. Where does Robert work? He works in a pharmacy. ¿Cómo? Pharmacy. He worked in a pharmacy. ¿No es como letra F? Pharmacy, right? Okay, number five, please. María Cristina and Marta Azucena. Okay. María Cristina A, Azucena B. Where do you go out for dinner? Me, Azucena, me? I go to a nice teacher. No, Chinese.
Chinese. Chinese. Chinese. Chinese. Okay. Me, I go to a nice Chinese restaurant at the mall. Okay, thank you very much, Azucena. Thank you very much. Maria Cristina, then Omar, please, and Alejandro, number six. Okay, where do they exercise? They exercise at home. Very good. Thank you very much. Now, question? Any question? No question. No questions? Now, no question. Can you use the preposition in, on, and at? ¿La podemos usar? Sí. Okay. Only at home. In only at home. Another exception. No, I guess not. Creo que solo esa sería la excepción, Alejandro. Okay, yes. Y como repito, especialmente cuando damos direcciones, Alejandro, siempre vamos a decir at the mall, at the pharmacy, at the restaurant, sí. Cuando damos direcciones específicamente, ¿verdad? Pero cuando nos referimos a si estamos adentro o afuera, in a pharmacy, in a restaurant, in an office building, etcétera, right? Okay. Entonces terminamos, nos vamos a unos ejercicios especiales y después nos quedamos la última media hora con el manual, right? With the manual. Por aquí estamos. Yes. Okay. 86. Vamos a practicar con esto, lugar. Please. Listen, please. Aspirin, bread, a dictionary, gasoline, a sandwich, stamps, a suit, traje, right? Suit, and traveler checks. Algo que se me olvidó explicarles, perdón que interrumpa esta parte, pero se me olvidó explicarles algo. Hay una regla en, por ejemplo, Wolf. También wife, knife, cuchillo, ¿verdad? Y life, ¿sí? Life. Entonces, hay una regla en inglés que dice que cuando cambiamos el nombre a plural, wolves, la F la cambiamos a B. Entonces decimos wolf, wolves. Wife. Como en Qatar, ¿verdad? Hay un montón de esposas. Los qataríes tienen un montón de esposas. Ok, wives. Cuchillo. Knife. O sea, la F. Ok, cambia. Perdón. Knives. A B. ¿Sí? Entonces, esta misma regla se aplica cuando usamos el adjetivo. Este no es plural, ¿verdad? Bueno, sí puede ser plural también, porque podemos escribir vidas, así, lives, vidas. Pero en este caso, live es el adjetivo que viene del nombre life. ¿Ve? Life, live. Quiere decir vivo, de vida, ¿no? Y está el verbo live, que ese no sirve, no sirve. No se le puede, perdón, sacar ninguna otra cosa, ¿no? Puede decir lives o algo más, no sé, ¿verdad? Solo la regla aplica cuando estamos hablando de vida. Está vivo, ¿sí? Cuando decimos de vivir, habitar, sinónimo de habitar, entonces live. Perdón, live. Live, ¿sí? Live, aquí está, live. Y cuando decimos que algo está vivo, como Facebook Live, porque viene de vida, decimos live. ¿Ok? Última vez. Live,
se refiere cuando algo está en vivo y live se refiere a habitar, ¿sí? Bueno, van a disculpar que hasta ahorita les di la explicación, pero quería dejarlo bien claro. Now, we are here some places. Look, we have a post office. We have a drugstore, that is the same as a pharmacy. A gas station. A department store, like Zara's, Prisma, Siman, etc. So department store. A bank. A bookstore, a coffee shop, a supermarket. Hablando de coffee shop, le recomiendo uno en el centro de San Salvador, aquel día que anduvimos paseando, el Lero Lero. Está muy bueno, ahí está bien bonito. Ubicación exacta. Queda enfrente de la despensa de Don Juan. Una cuadra abajito de la catedral. Es, hay que subir un montón de escaleras porque ahí se ve todo el centro de San Salvador. San José. Por eso. No. Es como que usted va de Catedral al Parque La Libertad. Ah, ya. Sí. Ah, es cierto. Ahí está la... Gold Tree sí, Libes se llamaba antes ahí. No sé si todavía se llama así. Gold Tree Libes. Y ahí en esa esquina, enfrente queda la despensa de Don Juan. Ajá. Hay una biblioteca ahí. Sí, he escuchado bastantes restaurantes que son muy buenos en el centro. Sí, aunque están un poquito caritos algunos, ¿verdad? Pero sí, buena comida, buen cafecito. Y muchos tienen vista a todo San Salvador. Bueno, al centro, ahí está. Al centro. Sí, es el Lero Lero. Pues. Mario. Bueno, se lo recomiendo, ¿sí? Vaya, okay. Muy bien. Bueno, no trabajo para ellos, solo el spot publicitario. Perdón, por no va a regañar ahí mi jefe, estoy publicitando otro lugar. No, pero es bueno, hay varios lugares ahí buenísimos. Pero okay. Nada mejor que los panes del Cipitío, de San Miguel. En San Miguel, no, bueno, los panes migueleños son famosos aquí en San Salvador, por cierto. Buenísimo. No, los panes del ingeniero de Santa Ana. Los panes, de verdad, los panes chucos son buenísimos. Sí. ¿Qué es Don Mataniño? No, sí. Los Mataniños, Evelyn, le voy a aclarar. Los Mataniños son los que venden en el Estadio Cuscatlán. Ah. Es que la fama de esos panes es que son bien grandes. Y son tan grandes que matan a un niño. Por eso se dicen panes mataniños. Eso los venden en el Estadio Cuscatlán. ¿Sí? Los panes chucos. Pues que San Miguel también tenemos de esos mataniños. Ah, también bueno. En cualquier lugar esos mataniños, pero les recomiendo la correcta de ahí por la Tecno del Zarco. Ah, vaya. Ah. Bueno, excelente, excelentoso. Y bueno, sigamos. Como estamos hablando de lugares, es aceptable hacer publicidad. Okay. Sí. Bueno, y aprovechando entonces, ya que estamos hablando de restaurantes, el mejor restaurante que he ido yo es la Hacienda Real. Sí, solo que preparen bien su cartera porque es bueno. Es buenísimo, sí. La carne ahí es increíble, sí. Es carretera sí. Santa Tecla. Correcto. Una vez al año. Se puede ir una vez al año nada más. Solo en el okay. Aguinaldo. Solo el Aguinaldo. Bueno, sigamos entonces. So, we're going to do something, right? We're going to match the place with the product, for example, aspirin. Where do you get an aspirin? In a gas station, in a department store, or in a drugstore? You get an aspirin in a drugstore, okay. Right? So in letter D. Bread. Where can you get bread? In a supermarket. In a supermarket. Or, yes. So, or coffee shop. Probably, no. but like a product, a supermarket, right? Bread in a supermarket, right? Good. Where can you get a dictionary? In a bookstore, in a coffee shop, in a gas station. In a bookstore, right? No, in a library. It's a bookstore. Library is biblioteca, but this is a bookstore where you can buy books. Okay. Well, where can you get gasoline?
In a gas station. In a gas station. Good. Where can you get a sandwich? In a coffee shop. In a coffee shop. Very good. Where can you get stuff? Bueno, ya no venden, va, pero sí venden, pero es raro, casi solo paquetes. Stamps. Where can you get a stamp? Office. In a post office. A suit. Where can you get a suit? Un traje. Where can you get a suit? A department store. A department store. Ahí escuché que Firulais dijo, department store. Dijo, raw, raw. Okay. Where can you get a traveler's checks? In the bank. In a bank, correct. So listen. ¿Se escucha, chicos? No. ¿No se escucha? Ah, ok, ahorita mismo resolvemos eso, sí. Es que cada vez que me sacaba esta cosa me transformaba todo. Okay. Unit 13. Listen, please. You can't miss it. Page 86, exercise 1, word power, places and things. Part A, where can you buy these things? Match the things with the places. Then listen and practice. 1. You can buy aspirin at a drugstore. 2. You can buy bread at a supermarket. 3. You can buy a dictionary at a bookstore. 4. You can buy gasoline at a gas station. 5. You can buy a sandwich at a coffee shop. 6. You can buy stamps at a post office. 7. You can buy a suit at a department store. 8. You can buy traveler's checks at a bank. Okay, thank you very much. Now we're going to make an exercise. This is a listening exercise, right? So there are places in the city where you can buy things. And in this case, Jean, the mom, dad, and Mike, they are family. The family's name is Anderson, the Anderson family, right? So they're having a conversation. The Anderson family is having a conversation. What do they need? What products do they need? Do they need aspirin? Do they need a coffee? Do they need a sandwich? A suit? What do they need? And number two, where are they going to get the things? In a drugstore? In a supermarket? In a post office? In a pupuseria, right? The place. Where, right? So listen to the audio and let's complete. Page 87, exercise 2, listening. I need a new swimsuit. Part A. Listen to the Anderson family's conversations. What do they need? Where are they going to get the things? Complete the chart. 1. Jean, are you going to come to the beach with us tomorrow? Yes, but I need a new swimsuit. I'm going to go to a department store this afternoon. Maybe I can find one. Good. Can I go with you? I need to get some things, too. 2. Are you going to look for some clothes, Mom? Oh, no. I'm going to go to the supermarket. What do you need? I just need some cookies for tomorrow. We're going to take a picnic lunch to the beach. Oh, good. Can you get chocolate cookies? Sure. 3. What's wrong, Dad? I have a terrible headache. Oh, that's too bad. Do we have any aspirin? I can't find any in the house. No, we don't. Sorry. I need some right now. I'm going to go to the drugstore and get some. 4. Where are you going, Mike?
To the bookstore. What for? Do you need a book? No, I want a magazine. I need something to read at the beach tomorrow. Are you gonna walk? No, drive. Hey, where's the car? Your father has it. He's at the drugstore. Okay. Now let's do it together, right? Listen and complete. Where are they going to get the things? Complete the chart. One. Jean, are you going to come to the beach with us tomorrow? Yes, but I need a new swimsuit. I'm going to go to a department store this afternoon. Okay. So what does Jean need? She needs a swimsuit, right? Okay. And where is she going to get the swimsuit? Where? Department store? In a department store, right? Mm-hmm. Number two. Please. Maybe I can find one. Good. Can I go with you? I need to get some things too. Two. Are you going to look for some clothes, Mom? Oh, no. I'm going to go to the supermarket. What do you need? I just need some cookies for tomorrow. We're going to take a picnic lunch to the beach. Okay. So, what does the mom, the Anderson's mom, need? Cookies. Cookies, right? Cookies. Okay. And where is she going to get those cookies? Supermarket. The supermarket, right? Supermarket. Uh-huh. Good. Now let's go to Dad. Listen to Dad. Oh, good. Can you get chocolate cookies? Sure. Three. What's wrong, Dad? I have a terrible headache. Oh, that's too bad. Do we have any aspirin? I can't find any in the house. No, we don't. Sorry. I need some right now. I'm going to go to the drugstore and get some. Okay, what does Dad need? Aspirin. He needs aspirin. Aspirin. Good. And where is he going to get the aspirin? Drugstore, right? La tienda de drogas. Yes? Solo que estas drogas son buenas para la salud, ¿verdad? Bueno, ni tanto, porque acaban el hígado, pero ni modo, hay que tomarlas, ¿verdad? So, Mike, listen to Mike, please. Four. Where are you going, Mike? To the bookstore. What for? Do you need a book? No, I want a magazine. I need something to read at the beach tomorrow. Are you going to walk? No, drive. Hey, where's the car? Your father has it. He's at the drugstore. Okay, so what does Mike need? Magazine. A magazine, right? A magazine. Mm-hmm. And where is he going to get the magazine? A bookstore. At a bookstore, right? Logically. Okay, bookstore. Good. Any question? No questions. Okay, this is an exercise about some places in the city, right? Now I'm going to share the manual, right? The manual, and we are going to see. Ladies and gentlemen, unit number 4, addresses and places, right? Describe the location of my and other's workplace, right? Uh-huh. So, Evelyn Calderon, where do you work? Excuse me?
Where do you work, Evelyn Calderón? I work in Equimedic. Equimedic. And where is Equimedic exactly? The name of the street in front of a pharmacy, I don't know, next to a bookstore on Roosevelt Street, etc., etc. Give me the location. In Roosevelt Street. In or on? In. Mm-hmm. No lo sé, Rick. No, on. On, very good. Siempre que on Roosevelt Street. Evelyn, siempre que usted diga superficie, on. On. Okay. The teacher is on the floor. So it's sobre el piso, on, right? My cell phone is on the table. Aquí donde tengo la compu hay una mesita. Oh, sería on the Roosevelt Street in San Miguel. In San Miguel, right? Excellent. Mm-hmm. Very good. Thank you. Por aquí. Ahí está el celular, ¿ve? On. Okay. On. So the cell phone is on the table. Y el teacher is on the floor, ¿sí? Entonces, on Roosevelt Street. Siempre que hablamos de superficie, on. Okay? On. Thank you, Evelyn. Thank you very much. And now, look at this. This is the map, right? Pay attention to the map. Here we have a bank, a mall, a restaurant, or palace. That is a place where you can buy sports things, sports stuff, right? Arrows Company, I suppose they produce clothes, I'm not sure. A school, a shorts, the city hall, that is La Alcaldía, right? The city hall, and the bookstore, that is a bookstore, right? The alcalde, how do you say alcalde in English? It's mayor. Mayor, the mayor, good. The mayor is the one who is in the city hall, right? Okay, now class, we're going to make an exercise. Let me see what time is it. Ooh, casi no termina la clase. Tanta interrupción, ¿verdad? Tanto corte. Bueno, which street is the restaurant on? Vamos a preguntarle a alguien que casi no. Jonathan. Hi, Jonathan. Where is the restaurant, Jonathan? The restaurant Where is the restaurant? Me escucha, teacher. Yes. The restaurant on Roosevelt Street. The restaurant is on Roosevelt Street. And then First Avenue. Good. The restaurant is on Roosevelt Street and on First Avenue. Or you can say the restaurant is on Roosevelt and First. Or you can say restaurant is on First Avenue and Roosevelt Street. El orden no altera el producto, ¿verdad? Yeah, thank you, Jonathan. Okay. Now, number two. Cristina, please, Maria Cristina. Which street is the city hall on? Which street is the city hall on? Maria Cristina. Barge Street, Roosevelt Street, Second Avenue, which street is? Okay. The city hall is on. The city hall in Roosevelt Street. On Roosevelt Street. Thank you, Maria Cristina. And the last one, please.
Azucena, casi no me ha participado Azucena, ¿verdad? Ok, Azucena. Which street, ya se durmió Lucas. Sí. ¿Azucena? Bueno, creo que todavía está durmiendo Lino. Azucena. Quiero ver si me va a ayudar entonces. Omar, Omar casi no ha participado hoy. Ok, Omar. Which street okay. is the park on, Omar? The park is on First Avenue. Street. Street. Ah, okay. Is on Roosevelt Street. And? And Barrios Street. Okay, Barrios Street. Street, right? Barrios Street. Thank you, Mar. So you can say the park is on. I have any question. Tell me. A question. Tell me. In this case, en el caso que tengamos digamos, Roosevelt y Segunda Avenida, ¿cómo se diría? Ah, you can say the park is on Roosevelt Street and Second Avenue. Okay. And Omar, you can say the park is on Roosevelt and Second. Is that simple? Okay. Like you say in El Salvador, está entre la Arce y la primera calle. ¿Sí? Está entre la Arce y la Avenida España, right? Bueno, okay. También Omar, quiero, me imagino que usted ha ido al centro histórico, ¿verdad, Omar? Sí. Ahorita anda allá por Guatemala, porque se ve algo chivo por ahí, un poco. ¿Está en un hotel, Omar? No, en casa. En casita, ah, bueno. Lo que le quiero decir, Omar, es que la nomenclatura de San Salvador es súper complicada, ¿verdad? Usted ya ha visto la placa, bueno, están reparando la calle ahí, pero hay una placa que dice el centro de San Salvador, ¿verdad? El kilómetro cero. El kilómetro cero, correcto, ¿verdad? Y parte de cuatro ejes, que son la Avenida España hacia el norte, la Avenida Cucatlán hacia el sur, la calle Arce hacia el poniente y la calle Delgado hacia el oriente. Es la calle que va a dar al Teatro Nacional, ¿no? Entonces, y de ahí parten, oigan bien qué complicado es, por lo que nunca han, como dijéramos, identificado las calles de San Salvador, ¿verdad? Las calles aledañas a la Avenida España, a la calle Delgado y la calle Arce y todas esas van en nones y en pares. Por ejemplo, las calles, ¿verdad? El eje central es la Arce y la Delgado, ¿verdad? De ahí hacia la derecha, buscando mexicanos, van en nones, ¿sí? Van en nones, la primera calle, la tercera calle, la quinta calle, la séptima, etcétera, etcétera, hasta llegar hasta Mexicano, cuando terminan por la 33 calle, creo, algo así. La más famosa es la 29, la calle de los repuestos. Y hacia San Jacinto, las calles van en pares. La segunda calle, la cuarta calle, la sexta, la octava, complicadísimo, ¿verdad? Igual las avenidas, la primera avenida, la tercera, la quinta, ok, hacia abajo, hacia buscando el Parque Zurita y buscando hacia el Rosales, van en pares, ¿sí? Hacia arriba, entonces, complicadísimo. la sexta décima también. Ajá, ¿ya se puede la historia de la sexta décima, Alejandro? No, solo sé que es la que lleva los dos números, pero no. Vaya, le voy a explicar eso. Es que son así, recuérdense que van en pares. Entonces, está la sexta, la octava y la décima. Son tres calles que parten del centro de San Salvador. Pero en un momento, la octava desaparece, tiene como un tope. Es como que llegara, digamos, aquí a un parque y ya no sigue hacia arriba la calle. La octava desaparece.
Y luego la sexta y la décima se unen en una calle que va a dar al Parque Cucatlán. Ajá. Y al Gimnasio Nacional también. Ajá, Tim Marín y todo eso. Correcto. Esa calle se llama sexta décima porque se unen la calle sexta y la décima. Se unen una sola, van así, ¿ve? Y luego se unen. Y la octava que queda en medio desaparece. ¿Sí? Un error de nuestros queridos ingenieros salvadoreños que construyeron en los 20, en los 30, ¿verdad? La capital. ¿Sí? Ok. Sorry. Okay. Cultura general, ¿verdad? Yes. Otro día le explico lo de queso duro blandito, oiga. Ok. No. Le voy a dejar esta tarea. Bueno, de queso. Le voy a pedir, perdón, que me completen esta tarea en la página número 40, ¿yes? Solo con okay. In, on, and at, ¿verdad? In, on, okay. And at. That's it. Y seguimos mañana. Me quedo con Samuel. Vamos a pasar. Any question? ¿Alguna pregunta, chicos? Hoy entramos en nuestra última semana, ¿verdad? Esta es la clase número 16 y terminaríamos el día lunes. El día lunes, desde ya, por favor, les estoy pidiendo que nadie me vaya a faltar, por favor, porque ese día vamos a llenar una encuesta que es necesaria para INSAFOR. Es un requisito para que ustedes pasen al básico 2. ¿Sí? Si ustedes no llenan esa encuesta, no van a poder pasar al básico 2. Así que, por favor, el día lunes no me vaya a faltar nadie. ¿Sí? Yo les voy a explicar cómo llenar esa encuesta y para ese día ya tenemos que haber terminado las 4 unidades, el examen de medio curso y el examen final. El lunes terminamos todo, ¿verdad? Ya vamos a listar. Estamos hablando del lunes 28, ¿no? Lunes 28. O del próximo. El próximo lunes, sí. Sí, porque ya sería el último lunes en que estaría el curso, ¿verdad? Así que váyanse preparando. Si tienen alguna cita, ¿verdad? Pásenla para el martes, por favor, porque el lunes tenemos que estar todos acá, ¿ok? La encuesta la vamos a hacer a las 8:30 de la noche y nos vamos a tomar el tiempo para terminarla en una media hora más o menos. Y luego seguimos con la clase, ¿verdad? El día lunes. Así que, por favorcito, no sé si hay alguna pregunta. No question. No question. Okay, good. Thank you very much. Blanky? Present. Good night, teacher. Thank you. Good night. See you tomorrow. Jonathan? Present. Good night, teacher. Good night. Bye-bye. Daisy? Edwin? Present, teacher. Okay. Have a good night. Saluda a todos los chapines por allá. Okay. Okay. Evelyn? Present. Good night. Good night, Evelyn Calderón. Good night, teacher. Bye, God bless you, Evelyn. Thank you. You're welcome. Gilberto. Present. Okay, have a good night. Good night. Ismael. Present. Good night. Bye. Good night. Catherine. Present. Good night. Bye-bye. Bye-bye. Katia. Luciana. Good night. Good night. María Cristina. Present. Okay, Azucena. Azucena. Omar. Good night. Okay, good night. Saludos a los hermanos Chapines también, ¿verdad? Para Omar. Okay, bye bye. Omar. Alex. Omar Alexander. Ah, perdón, ya me equivoqué, perdón. No, es Rafael Alejandro. Okay, Alejandro. Good night, teacher. I'm sorry, yeah. Good night. Ya es la hora, ¿verdad, Alejandro? Yes, teacher. So, good Samuel. Night. Good night. Samuel. Estoy. Okay. Thank you very much. Azucena, ¿está por ahí Azucena? Bueno, vamos a dejarla en stand-by, Azucena, ¿verdad? Daisy, ya le tomé asistencia, Daisy. Okay, have a good night. Good, y aquí está Daisy, correcto. Thank you, Daisy.
Good. Now, Samuel. Hello, Samuel. ¿Cómo estamos, Samuel? Bien, Ricardo. Sí. ¿Cómo está esa juventud? Quien joven ha comenzado a trabajar, ¿verdad, Samuel? Lo felicito. ¿Cómo ¿Manda? Se llama? Lo felicito que bien joven ha comenzado a trabajar. Me copia. Lo felicito que ha comenzado a trabajar joven, le digo. Hay un poco antes, se había cortado. Gracias. Sí, es que se lee entrecortado. Se lee un poco entrecortado, fíjese. Vamos a hacer el reclamo oficial a Katia para que nos arregle el internet. Sí, sí, lo entiendo. Pero gracias. Sí, a ver que ahí. Sí. Bueno, Samuel, ¿quiere que discutamos un tema en especial, Samuel? Samuel. Hello, Samuel. Samuel. Hola. Aquí estoy. Ok, sorry, Samuel. Discúlpeme por esta y otras más. Sí, ya veo que no, ha estado bien terrible esta noche sin internet. Sí, ¿verdad que? Sí, lo siento muchísimo, Samuel. Y mire que esta noche que le tocó a usted. No, no se preocupe, Lelán. Pero si quiere, se puede reenganchar. Le entiendo. Si quiere, se puede reenganchar el jueves o el viernes. Bueno. Vaya, Samuel, ¿hay algún tema que le gustaría? Sí, sí, de hecho estamos ahí dispuestos a la prensa. ¿Cuál tema quisiera que repasara? Fíjese que yo, como en el... Repasar. Fíjese que lo que más siento que me hace falta quizás es un poco de vocabulario. Uh-huh. Y porque quiero ver. ¿Por qué? Veo que ahí tiene el manual. Vaya, el manual, ¿verdad? Ahí tiene el manual. Sí. Sí. Aquí lo tengo. Excelente. Excelentoso. Ya está agarrando forma de... Enconchado, ¿verdad? Tanto uso. Pero vaya, según el índice, uh-huh. Where do you work? Ahí aparece vaya. Vocabulario también, Samuel. Ah, verdad. Aquí tengo mi libro también. Y aparece en la parte del inicio, ¿verdad? Ah, en la página 6. Competencias, vocabulario, dice. Gramática, listening. Reading y writing, que quiere decir escritura, ¿verdad? Sí, vaya, porque por ejemplo, otra cosa que me cuesta un poco también es identificar cuando las preguntas se hacen con el verbo to be y se hacen con el do y con el does. Vaya, entonces usted tiene que focalizarse en dos cosas. Número uno, ¿qué es lo que usted quiere preguntar? Y número dos, que el verbo to be es un verbo pasivo. Entonces, usted quiere preguntar si alguien es o está, o usted quiere preguntar si alguien está haciendo algo, una actividad, ¿sí? Vaya, entonces, es así, mire, me voy a quedar quietecito. El verbo to be, soy el verbo to be, ¿ve? No hago nada, solo soy o estoy. Pero el presente simple, sí,
Estoy comiendo, estoy escuchando música, estoy peleando, estoy bañándome, ¿ok? Entonces, todo eso es acción. Entonces, si usted quiere preguntar sobre algo pasivo, el verbo to be. Y si usted quiere preguntar sobre acción, el presente simple, ¿verdad? Le voy a compartir aquí algo para que podamos escribir. Vaya, aquí creo que podemos escribir. Cuando uso el verbo to be, bueno, esto ya lo sabe, que es el is, are, y am, ¿verdad? Vaya, cuando hago preguntas, where is my brother? ¿Dónde está mi hermano? Estoy preguntando sobre dónde está, no qué está haciendo. Solo quiero saber qué, dónde está, si está ahí, ¿verdad? Pero mi hermano va a estar ahí, quieto, sin hacer nada, ¿verdad? What is your name? Estoy preguntando sobre tu nombre, ¿verdad? Your name. ¿Sí? Entonces, ¿tu nombre qué? ¿Está haciendo algo? No, solo el nombre existe, nada más, ¿verdad? Who is your sister? ¿Quién es tu hermana? No va a cambiar. No cambia, ¿sí? Entonces es is, o plural, si quiere. Where are my friends? ¿Sí? Entonces, solo el verbo to be, mire, se usa. Porque en las preguntas de información se usa el WH word, el verbo to be. Samuel, ¿me copia, Samuel? Perdón. Sí. No se puede definitivamente, Samuel. Me va a tocar repetir. Sí, sí. Pero usted decide, ¿verdad? Aquí usted manda. Todavía no le han... dicho, no, todavía no. Todavía hay un espacio disponible. No, es que lo que pasa, escuchó lo que dijo Katia, que en la zona está fallando el internet, en la zona. Entonces, creo que toda la noche va a fallar, ¿verdad? En fin, voy a terminar de explicarle y si gusta. Otra vez está fallando. ¿Me copia, Samuel? Samuel, ¿me copia? Sí, sí, va. Sí, nada más que solo lo escucho. No me alcanza a ver. Y su imagen como por ratos. Sí, no, su imagen por ratos que se queda como trabada y después se vuelve a mover y después se traba. Sí. Y después se vuelve a trabar y después se queda en movimiento. No, definitivamente. Después se queda como movida. Vamos a hacer otra sesión, pero solo voy a explicarle esto y terminamos, oiga, porque no... Me da una gran pena con usted, Samuel, discúlpeme. Yo creo que yo soy el salado. Pero... No, yo soy el que estoy malo aquí. Where do you eat? ¿Dónde comes? Vaya, si se fija, aquí estoy usando el verbo eat. Este representa una acción, ¿sí? Entonces, la diferencia del where is Samuel... Y where do you eat? Está en que aquí estoy hablando de una acción, ¿ve? Y el verbo to be, is, es algo pasivo. No hay acción. Solo, ¿dónde está Samuel? Ah, ahí está Samuel, ¿vale? Hasta ahí. Pero si yo digo, where do you eat? O where, pongámoslo así más personal. Está Samuel. Y, ¿dónde come Samuel? ¿Verdad? Entonces... La diferencia es acción, pasivo. Acción, pasivo, ¿sí? Y luego utilizamos siempre la pregunta de información. Pasivo. ¿Dónde, cuándo, por qué? Esto no cambia, ¿verdad? ¿Dónde, cuándo, quién? ¿Sí? Luego, en el presente simple usamos el does o el do. Y en el verbo to be usamos is, are, am, ¿verdad?
Pero le repito, la gran diferencia entre las preguntas de información con el presente simple es la acción y lo pasivo. Ahí sería. Y no podemos combinarlos. Porque vamos a hacer, where does he is, Samuel? Where does he is? Con la que pasar un poco. Es la, sí, la composición, creo yo, que se le llama, de sí. las formas de responder o de las preguntas. Sí, es sencillo. Es sencillo, mire. Where does Samuel eat? He eats in a restaurant. No restaurant. ¿Qué me está preguntando con la pregunta de información? Me está preguntando un lugar. Ya le di el lugar, ¿ve? Restaurante, ¿ve? Es un lugar. ¿Mm? Con el verbo to be, también me está preguntando un lugar. He is in his house. Pero en la primera, yo le doy una acción, ¿ve? Le digo, ¿a dónde está Samuel comiendo? ¿O dónde come Samuel? Él come en un restaurante. ¿Y dónde está Samuel? Ah, en su casa. Pero cuando digo, él está en su casa, solo estoy hablando de algo pasivo, ¿sí? Solo estoy diciendo que él está ahí, que no está haciendo nada. Ahora bien, también están las preguntas de sí, ¿no? Mire. Does Samuel eat in a restaurant? ¿Come Samuel en un restaurante? Yes, he does. ¿O no, he does? Vale, quiero que se fije bien en esto, que es el tipo de preguntas. También voy a preguntar con el verbo to be. ¿Y Samuel house? ¿Está Samuel en su casa? Yeah, chido. Yes, he is. Yes, he is. ¿O no? He isn't. No, bueno, este tipo de preguntas, donde usamos la information question word, me responde con información específica. Si yo pregunto dónde, me responde en un lugar. Si yo pregunto quién, me responde una persona. Si me pregunto cuándo, when, me responden con tiempo. ¿Sí? En cambio, que esas preguntas son respondidas solo con yes o no. Sí, yes o no. Y la diferencia entre las respuestas con el presente simple es que tanto en la pregunta como en la respuesta hay un verbo que indica acción. Y con el verbo to be, el verbo is, en este caso, indica pasividad. Lo mismo en las preguntas. ¿Dónde come Samuel? Otra vez. It. Y aquí el is. ¿Verdad? Ahí está la diferencia entre el verbo to be, el presente simple, y la respuesta, Samuel. No sé si entre medio... Ah, ok. Buen y mal internet, le logré explicar este tema, ¿verdad? No sé si le queda claro, Samuel. Sí, sí, como le digo, por ratos me confundo un poco con eso y con la forma de responder, porque iba a buscar la captura, pero no me fue. Pero sí, creo que fue en la clase de ayer. De aquí la tengo. ¿Cuántas horas? Hoy es. O sea, hoy es la clase del viernes. La clase del viernes. No, ¿hoy cuánto es? Hoy estamos es... 22. Ah, pues hijo. Pues no. La clase de ayer. En la clase del 18. Fue el jueves, creo ver. 18, 9, 20. Ah, no, sí, la del viernes, pues. Vaya, entonces hagamos algo, Samuel. Le repito con una gran pena por esto de internet que me ha fallado, pero si quiere podemos agendar otro día y escríbame ahorita ahí qué es lo que vamos a ver en ese repaso. Ajá, es que me quedé con esa duda, fíjese que... Va, no importa, entonces no sé si lo va a ver. Vimos esto, la...
Como dice, agendamos otro día y lo vemos. Sí, sí, va. Anote ahí, por favor. Lo voy a agendar el día, mañana es miércoles, estaría con Evelyn, el día jueves. Va, está bien. Vaya, permítanme. Me parece. Mucha interrupción con esta, con internet, ¿verdad? Entonces, Samuel. Permítame, Samuel, voy a escribirlo aquí. Reunión. Jueves. Va. Y lo vemos. Sí, se por rato se cae. Y cuesta. Lo bueno es que puedo darnos la. Lo bueno es que puedo darnos la clase, ¿no? Porque. Sí, a cada ratito me sacaba. Y esa chica de San Miguel ya me quería sí, hacer boicot. Como le digo, lo bueno es que no le di una buena bateada, ¿ves? Porque si no lo hubiera, no lo hubiera dejado volver a conectarse. Sí, sí. Ahí está medio fallando, ¿sí? Bueno, sí, Samuel, sí, entonces, las disculpas del caso, ¿verdad? Y pues. Sí, sí. Prometo no se preocupe. El jueves vamos sí, a. Sí, entiendo. A explicar bien esto, oiga. Bueno, have a good night, que tenga una feliz noche. See you tomorrow. Okay. Bye bye.